Comenzamos. Buenos días, Egunon. Bienvenidos al pleno convocado para el día de hoy, último día del año. El orden del día, el siguiente es en la parte resolutiva, el punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día 26 de noviembre del 14. ¿Lo que ha sido el acta? Nada. Venga, pues adelante, el punto número 2. El punto número 2. Aprobación programa navideño 2014-2015. El dictamen de la comisión con referente a este punto dice lo siguiente. Dada cuenta de propuesta del programa navideño presentado por el Servicio de Cultura y Deporte, que consta el documento anexo, la comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar el programa de Navidad 2014-2015 presentado, que consta el documento anexo, y aprobar el presupuesto del mismo que asciende a la cantidad de 7.923 euros a cargo de la partida 4510-2271800 del presupuesto ordinario. ¿Algo alguien? Sí, yo quería hacer un comentario sobre la presentación del archivo en material de Orcoyo que se hizo el 20 de diciembre. Esa presentación fue un poco, a ver, como si fuera un poco mérito vuestro, y no es así. Eso fue una propuesta que hace el grupo ese que venía de la Universidad Pública y que se aprobó aquí por todos los concejales, que nos pareció bien. No es un mérito concreto de nadie, sino de toda la corporación. Sin más, por comentar. El programa en sí estamos de acuerdo. No sé quién ha dicho que sea un mérito nuestro. No, y en ningún momento tampoco que se lleva, pues, sino que intenta se llevarse. Pues nada, sí, que... sí, porque... Sí. Sí, porque sí. Bueno, algo más que decir. Sí, fue así la presentación. Sí, fue un poco la impresión que daba era que era cosa vuestra, un poco menos. Sí. Bueno, algo tendremos que decir, ¿no? La parte responsable de este ayuntamiento con respecto a los acuerdos y las cosas que se realizan en él. Pero respecto a este punto en concreto, ni siquiera era propuesta de nadie de aquí, o sea, vinieron de fuera a proponerlo y a todos a la vez, sí, pero, y todos estuvimos de acuerdo. En este ayuntamiento vienen muchas cosas a proponer y hay cosas que nos parecen mal y otras que nos parecen bien. ¿Y qué tiene eso? Pues que algo tendremos que ver cuando viene un ente en concreto a proponernos una cosa, lo aceptamos y lo llevamos a cabo. Pero lo aceptamos todos. Sí, pero quien trajo la propuesta fuimos nosotros. No, no, vienen ellos de modo propio. Propio. Sí, pero nosotros pero la proponemos. No les llama a nadie, ¿no? No se os ocurre a vosotros, vamos a hacer el archivo inmaterial en Orcoyen, les llamamos y lo trabajamos. No, vienen ellos, lo trabajan ellos, lo hacen ellos, y nosotros, lo mismo tú, que yo, que aquel, que el otro, dijimos que sí, porque nos pareció una idea muy buena, y de hecho seguimos pensando. Pues, no es cierto como dices tú, Alfonso, perdona que te contradiga, porque hay muchas cosas, y muchos entes, y muchas instituciones que vienen a este ayuntamiento a proponer cosas, y nosotros desestimamos las propuestas. Y no damos ni opción a que ni tú podamos votar nada. En este caso, bueno, es algo que nosotros admitimos como nuestro y como de toda la vecindad del Coyen, y lo llevamos adelante porque consideramos que es bueno para nuestra localidad. Bien, pero que no lo llevasteis vosotros solos, que los llevamos todos. No, lo trajimos nosotros aquí y a la mayoría nos pareció. Que decidieron ellos venir, que no llamasteis vosotros a nadie. Bueno, bien, que lo que tú digas, Alfonso. Gracias. Señor alcalde, ruego que estas cosas se discutan en la calle, si es necesario, porque creo que... ¿Algo más con respecto al...? Ya quedaremos tú y yo, Carlos, hablando en la calle, para que se quede tranquilo este hombre. No tengo ningún problema. ¿Algo más con respecto al programa navideño? No. ¿Entonces todos de acuerdo? Sí. Vale. Punto número 3. Aprobación, convenio, colaboración, Coral San Miguel. La propuesta de la comisión sobre este aspecto dice, visto de expediente a la firma del convenio, resultando de interés municipal la suscripción del citado convenio, considerando que los locales pueden celebrar acuerdos, pactos y contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y verse sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que viene encomendado con el alcance, efectos y el régimen jurídico específico en cada caso prohíbe la discusión que lo regule, a la vista de todo ello, de conformidad con los informes obrantes en el expediente, se propone primero la suscripción del convenio y colaboración que se adjunta a la presente propuesta de acuerdo. Segundo, requerir a la asociación interesada al objeto de que en el plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo plenario, proceda a firmar el correspondiente documento administrativo y autorizar al alcalde para la suscripción del convenio de colaboración. ¿Algo, alguien? ¿Nada?
unanimidad. Punto número 4. Aprobación, inicio expediente, revisión de oficio, convocatoria, lista de sustitutores, empleados, servicios y montajes. Se va a llenar. Y también que presenta la comisión algunas consideraciones generales en cuanto a lo concreto, en relación al procedimiento de cuestión, se dice: con fecha 13 de junio del 2014 se publicó un bando municipal en el que se comunicaba a las personas interesadas que el ayuntamiento iba a proceder a la confección de un listado para posibles sustituciones de personal de servicios múltiples para lo que las personas interesadas podían plantear solicitud entre los días 16 y 27 de junio. Entre los requisitos se señalaba los siguientes: titulación, graduado escolar, FP1 equivalente, titulación de euskera, optativo, carnet de conducir, B. Se realizarán pruebas sobre conocimientos de albañilería, fontanería, electricidad, etc. También se añade en el bando, se valorarán conocimientos de euskera. Realizadas las pruebas consistentes en un ejercicio teórico, pruebas prácticas de albañilería, electricidad y fontanería, los resultados son publicados en los tablones de dictos y remitidos al alcalde, quien resuelve con fecha 1 de agosto del 2014 contratar al primero de la lista para reforzar el servicio de mantenimiento municipal hasta febrero del 2015. Con fecha 5 de agosto del 2014, don Miguel Salgado Iturralde y la representación sindical de funcionarios del ayuntamiento presentanse dos escritos en los que vienen a decir que no se dé por finalizado el procedimiento de selección y que se lleve a cabo la valoración de euskera. Con fecha 13 de agosto del 2014 se notifica el primero de la lista de la interposición de los dos escritos y la suspensión temporal de la resolución de contratación. El informe por el secretario municipal ante los escritos presentados, los mismos son admitidos como recursos de reposición ante la convocatoria, estimándose su procedencia parcial por cuanto el bando de la alcaldía resulta confuso y crea una expectativa de valoración de euskera que no ha sido materializada, por lo que se propone anular la convocatoria en su totalidad, así como todos los actos que se desprenden de la misma, recomendando que se vuelva a abrir un procedimiento para la confección del listado aprobado, aprobando previamente unas bases en donde se establezca claramente el contenido y valoración de las pruebas. De conformidad con el referido informe, la alcalde del Ayuntamiento de Orcoyen dicta resolución de fecha 1 de septiembre del 2014 por la que se estima en parte los recursos presentados, anulando la convocatoria y los actos que se desprenden de la misma. Contra esta última resolución se presentan dos recursos de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, que los acumula y dicta la resolución número 3.334, por la que se estima los recursos interpuestos, declarando nulo de pleno derecho la resolución del 1 de septiembre, así como declara la obligación del Ayuntamiento de proceder a realizar la valoración de euskera tal como se anunció en el bando publicado. En la misma resolución del Tribunal Administrativo de Navarra se señala que si el Ayuntamiento consideraba, a la vista del informe de la Secretaría Municipal, que la citada convocatoria era nula o anulable, por los defectos que se señalan, debería haber procedido, como lo señala la ley, a la anulación de los actos favorables a los interesados, es decir, debería haber acudido a la revisión de oficio. A la vista de los puestos, se estima que existen notorios motivos de nulidad y anulidad de la convocatoria, señalándose los siguientes: la ausencia total de base reguladora de la convocatoria, resultando que el único documento existente es el mismo bando municipal. Inexistencia de nombramiento de tribunal calificador de las pruebas, no existe ninguna resolución del órgano competente que efectúe tal nombramiento, lo que solo esta carencia supone la nulidad del pleno de la convocatoria. No se ha realizado una convocatoria pública tal y como se señala en el artículo 95 del decreto foral legislativo 251/1993 de 30 de agosto, con el que se aprueba el estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra, desarrollada reglamentariamente en los artículos 40-44 del decreto foral 113/1965 de 5 de junio, reglamento de ingreso en las administraciones públicas de Navarra y también en la propia normativa que el Ayuntamiento tiene aprobada con fecha 28 de junio de 2012 para estos supuestos, no constituyendo en ningún caso publicación suficiente el bando municipal. Imposibilidad de aplicar en estos momentos puntuación alguna valorando el euskera, pues ello resulta imposible el cumplimiento, dado que no existe una asignación previa de puntos al euskera y porque ello supondría una vulneración de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del decreto foral 113/85, ya que puntuar en estos momentos el euskera, que forma parte de una valoración de méritos propia de la fase de concurso, sería después de haberse celebrado las pruebas objetivas de la fase de oposición. Con todo ello, se concluye que no estamos ante un incumplimiento formal o adjetivo, sino nuclear en relación a la efectividad de las premisas rectoras de la selección de empleados públicos, incluidos los eventuales, es artículo 55 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, proyección directa por demás de los sabidos mandatos constitucionales, artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. Esta rotundidad de la regulación legal no precisa de más argumentos que los ofrecidos.
En consecuencia, no cabe otra conclusión que la convocatoria para la confección de un listado para sustituciones del personal municipal es radicalmente nula y uno de los efectos de tal comisión es la insubsanabilidad de la convocatoria, resultando ineficaz cualquier acto posterior que tienda a datar de efecto el acto nulo. A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal lo siguiente. Primero, aprobar la iniciación del expediente de revisión de oficio de la convocatoria para la confección de un listado de sustituciones del personal municipal de servicios múltiples convocada por Banda Municipal el 13 de junio del 2014, al haberse procedido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las normas que contienen las reglas esenciales para el acceso al desempeño de puestos de trabajo eventuales en las administraciones públicas, al no existir expediente conteniendo unas bases de las pruebas de la convocatoria y nombramiento del tribunal calificador, ni tan siquiera convocatoria pública tal y como determina la ley. Considera que existe suficiente justificación sobre la posible nulidad de pleno derecho de la convocatoria cuya revisión se pretende y del cumplimiento del resto de los requisitos exigidos por el artículo 102 de la ley 90/92 del 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común para proceder a la revisión y no se rebasan los límites establecidos en el artículo 106 de la misma. Segundo, solicitar al Consejo de Navarra la emisión del dictamen preceptivo y vinculante exigido en el artículo 102 citado. Tercero, suspender la ejecución del acto al considerar que se dan los requisitos previstos en el artículo 104 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por cuanto la continuidad de la convocatoria puede ocasionar responsabilidades frente a terceros por parte del Ayuntamiento y, por lo tanto, perjuicio a la Hacienda Municipal. Cuarto, facultar a la alcaldía para solicitar a través del presidente del Gobierno de Navarra el dictamen preceptivo del Consejo de Navarra. ¿Algo que decir? ¿Te tenemos que reír un poco o qué? ¿Te haces responsable tú de que esto haya salido así a estas alturas de legislatura? Como tú mismo dijiste en la comisión, que había sido una chapuza, lo dijiste tú, ¿eh? Todo el procedimiento. No, yo no dije que era una chapuza. Sí, sí, utilizaste la palabra chapuza. Bueno, ¿sí? Pues rectifico si utilizas esa palabra. O sea, no fue una chapuza. Fue un procedimiento que nosotros iniciamos con toda la buena voluntad del mundo, con la intención de ser prácticos a la hora de contratar a personas para realizar un servicio totalmente necesario a nuestros vecinos. En este caso, se publicó un bando de alcaldía, un bando municipal, donde no se especificaban la puntuación, o sea, tenía un montón de vacíos ese bando, ¿no? Que una vez recurrido o haciendo un escrito de reclamación, la parte que se entendió que estaba de alguna manera perjudicada, nosotros admitimos como tales. Pero no se especificaba quién era el tribunal, no se especificaba cuánto se iba a valorar el euskera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no fue ninguna chapuza hecha con mala intención. Lo que se intentó hacer fue contratar a personas para o sea, generar una lista de sustituciones de servicios múltiples para contratar a las personas ya, en el momento, porque no en el momento, en cuestión de días, porque el servicio que se nos estaba generando por determinadas cuestiones, bajas, sustituciones, vacaciones, pues nos hacía falta esas personas ya. Entonces nosotros, con toda la buena voluntad del mundo, quisimos hacer una lista y un procedimiento, que se hicieron unos exámenes y se hicieron una serie de cuestiones totalmente transparentes y totalmente con toda la buena intención del mundo, y la cuestión que se dio después de vista las reclamaciones fue que efectivamente la convocatoria carecía de muchas bases. ¿Y no consultasteis antes de iniciar el procedimiento? Pues hay muchas veces que sí consultamos, pues otras veces no. Es que yo no me puedo creer que antes de iniciar un procedimiento esto no consultaréis nada. ¿Eh? Pues no. Has dicho varias veces que intentas que el trabajo se quede para los vecinos de Orcoyen, que ya te ha corregido alguna vez que eso tiene sentido, que los de Orcoyen vayamos a trabajar fuera y luego trabajo se genera aquí, no puede venir nadie fuera, cosas por el estilo. Has llegado a decir por ahí que Bildu publica en su blog los esto y que viene gente de fuera, cosas por el estilo. Creo que lo ha repetido eso Ramón un par de veces por lo menos, que eso no se puede hacer. Me sorprende, o sea, de hecho no me creo que no consultarais antes con Ramón, antes de iniciar el expediente. En caso de que mi teoría sea cierta, pues claro, Ramón os dijo que nada. Pedisteis un listado al Servicio Navarro de Empleo, con unas características, pero que fueran de Orcoyen. Creo, según tengo entendido,
que el Servicio Navarro de Empleo dijo que no, que si queríais una lista, era una lista, no solamente de Orcoye. Es decir, que era más que claro que no se pueden hacer las cosas así. El caso es que llegados a este punto, la gente está recurriendo. Y si continúan recurriendo y hay un juez que resulta que dice que sí que tiene razón, luego va a haber unos gastos para el ayuntamiento, lo van a pagar todos los vecinos, o si alguien pide, porque a mí esto me parece que tiene muy buena base legal el informe de Ramón, yo no soy experto como ya sabéis, pero pinta bien, o sea, yo creo que tiene bastante razón y sentido lo que pone. Pero en el caso de que alguien reclamara daños y perjuicios, pues esto no lo contempla. Y alguien ha sido dañado o perjudicado de alguna medida. Es posible que un juez le dé la razón. ¿Quién se va a hacer cargo de todo ese gasto? El ayuntamiento. Es que efectivamente está mal, muy mal hecho. Porque habiendo un experto en estos temas, no me puedo creer. Es que no me puedo creer que no consultáis con él y que no os dijera que no esto. Yo lo que creo es que utilicéis mucho el poco trabajo que sale en el pueblo para ganancia de votos. Como ya dije también cuando ocurrió lo de las contrataciones para el colegio, que llamabas a la gente y que tenías una charla, según tú una charla personal. Bueno, entonces esto. El otro día en la comisión además, catalogaste de chapuza, bien, pero tampoco terminas de ser humilde y decir, oye, pues he metido la pata o tal. No te veo la suficiente humildad, porque es una metida de pata importante, me parece a mí, porque afecta a la gente en los tipos que corren, en su trabajo. Fíjate el chaval este que le llamasteis a trabajar y a los 5 días que ya no. O sea, me parece un poco, es fuerte el asunto. O sea, y bueno, y el que ha quedado segundo, sabiendo que sabe euskera y que el primero no, y que ha quedado, me parece que a 3 décimas, que se quede sin la primera plaza. O sea, que es jugar un poco con los sentimientos, con las ilusiones de las personas y con las necesidades básicas como es el trabajo. Entonces la cosa es bastante grave. Y lo que no me gustó fue en la comisión, que parecía que la culpa de que no hubiera 3 personas ya trabajando la tenían los que habían recurrido. Hombre, el señor que se ha nombrado aquí, cuando recurre es que tiene mucho motivo, porque él se ve que es que es él el primero realmente, en base a esto, si se hubiera valorado el euskera era el primero. Porque 3 décimas no es nada, Entonces es que es normal que recurra. Él no tiene culpa de nada, pudiendo estar el primero en una lista que va a tener una seguridad más o menos de trabajo durante, creo que estas listas tienen una vigencia de 4 años, jolín, los tiempos que corren ni tan mal, es que es normalísimo que esto. Entonces él no tiene, ni él, y luego los representantes sindicales, es que es su obligación reclamar estas cosas, para eso están. Entonces, no es de ellos la culpa de que no estén trabajando 3 personas. La culpa es de que hemos hecho todo el procedimiento, me parece a mí. Entonces, yo creo que si te haces responsable, como creo que te deberías de hacer, que no costaba nada disculparte ante esas personas aquí públicamente. Es mi opinión. Todo es mi opinión, nada más. Y yo, es mi manera de pensar. Y creo que no cuesta nada y que sería lo justo, lo más justo para esas personas. Mínimo, recibir una disculpa del responsable. Vamos a ver, voy a empezar por algo. Vuelvo a repetir. El procedimiento que se inició en ese momento fue con la intención de generar una lista de sustituciones, inmediata para poder contratar a 2 o 3 o 1 persona en cuestión de días por las necesidades urgentes que tenía el ayuntamiento. Punto número 1. Sí, Carlos, pero que el intención. Perdona, Alfonso, que no te interrumpí. Que la intención inicial fuera correcta, fuera buena. Que yo no te he interrumpido. Hay que asumirlo. Joder, yo te he interrumpido, Alfonso. Perdón. Punto número 2. Seguiremos intentando que los puestos de trabajo que se generen en este ayuntamiento se queden para vecinos de la localidad. ¿Te guste o no te guste? ¿Lo publiquéis vosotros en vuestro blog para que vengan vecinos de otras localidades o no? Seguiremos, y lo vuelvo a repetir, lo diré donde haga falta, seguiremos trabajando la parte responsable de este ayuntamiento mientras ocupemos los puestos de responsabilidad para que los puestos de trabajo que se generen en este ayuntamiento se queden para vecinos de Orcoy. Y ahora me dirás tú, pues no es legal, pues tú no, dirás lo que... No te voy a decir eso. Te voy a decir que ojalá se quedaran para los vecinos, bueno, de Orcoye, pues, pero que nosotros estamos aquí para pensar maneras de que eso ocurra así, pero de forma correcta, no haciendo un mando de alcaldía, sin unas bases y de forma, como tú mismo dijiste, chapucera. En otros sitios, por ejemplo,
por poner un ejemplo, nosotros estamos para pensar cómo se pueden hacer las cosas, pero cómo se pueden hacer bien, me parece a mí. En otros pueblos, por ejemplo, dentro del examen preguntan sobre términos de su pueblo, sobre cosas que es difícil que alguien que no viva ahí lo sepa. Por ejemplo, o sea, que hay maneras de buscar esa forma, maneras correctas, no incorrectas, como ha sido este caso. Bueno, vuelvo a repetir, y me gustaría que no me volvieras a interrumpir. O sea, el procedimiento se hizo con toda la buena intención del mundo. ¿Que nos equivocamos? Pues hubo dos personas o tres, en las cuales me incluyo yo, que tramitamos el bando de alcaldía con la intención que ya he dicho dos o tres veces. Yo no lo voy a volver a repetir. O sea, hay dos escritos de reclamación, uno de una persona particular y de los representantes sindicales, que admitimos. O sea, nos dicen, no, es que ustedes han hecho las cosas mal, y decimos, pues tienen razón. Qué mayor reconocimiento que ese. Que reconozcamos ante esos escritos de reclamación que nosotros nos hemos equivocado. Yo no sé qué más reconocimiento quiere. Otra cosa es que después de admitido ese recurso, digan las partes recurrentes, uy, 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 que es que nos hemos metido en un procedimiento aquí, que se va a anular la lista, y el que estaba el segundo ya no va a estar el segundo porque igual se repiten las pruebas. O el que está el primero ya no va a estar el primero. Entonces ya las personas que recurrieron, entiendo yo también, y también es una suposición mía y una teoría, como tú dices, cuando se dieron cuenta de que las cosas no iban a salir como ellos querían y no se iba a valorar los que era, sino que se iba a anular la convocatoria, dijeron, ostri, me parece que nos hemos metido en un barrizal un poco importante. Entonces, los informes están ahí, el procedimiento fue el que fue, no fue el correcto, porque nosotros de hecho admitimos los recursos o los escritos de reclamación, que ellos dicen que no son recursos, no escritos de reclamación, y así lo dice el TAN. O sea, admitimos como tales y de hecho quisimos solventar la convocatoria que teóricamente estaba mal tramitada inicialmente. ¿Qué mayor recurso? Ahora me dices tú, es que tú no has reconocido que hiciste las cosas mal. Por supuesto que lo reconocimos cuando admitimos los escritos de recurso. La respuesta parece, una vez querido taza, toma taza y media. Porque entre tanto al segundo también le ofrecisteis otro trabajo, que ibais a llamar enseguida, intentando que no, que la cosa no fuera más. Y en cualquier caso, aunque reconozcas y tal, a mí me parece que el resultado de esto, aunque el inicio te pueda reconocer que fue de buena fe, de buena intención, eso no duda nunca en vosotros, que yo sepa, pero al final el final ha sido desastroso. Entonces te veo poca humildad, incluso reconociendo esto aún siguen siendo medios de las necesidades. Vamos a ver, ¿me explico? Que aunque yo reconozca nada y deje de reconocer, que vuelvo a repetir, que qué mayor reconocimiento que admitir un recurso reconociendo que el procedimiento inicial está mal hecho. Es que yo no sé. Eso, aunque yo reconozca, ¿va a solventar la problemática que tenemos encima de la mesa? No, la problemática ya está, esto ya no. Pues entonces, de momento, independientemente de lo que hagan los afectados, ya no tiene vuelta de hoja. Hay un informe clarísimo. Precisamente por eso, porque ya no tiene vuelta de hoja, aparentemente, podría ser un poquito más humilde. Es que no es esa cosa, o sea, habéis metido la pata, ya hablando claro. Porque esto es un poco metida de pata, a mí me parece, ¿no? Bastante metida de pata, afecta en cosas importantes a personas, ¿eh? Y no te veo yo esa cosa de, jolín, pues es verdad, pues no, Alfonso, no, no que, te veo. Es que quieres que yo actúe personalmente como a ti te parece. No, yo aquí no te digo cómo tienes que actuar. No, yo no quiero, yo digo las cosas como me parece que tenían que ser. Bueno, nada, pues yo te digo no, el reconocimiento. Al mal proceder en ese aspecto fue el admitir los escritos de recurso que las partes recurrentes tramitó en el ayuntamiento. Dijeron, admitís una responsabilidad entonces. No, admitimos el recurso. Vale. Yo creo que no hay mucho más cosas que decir. No, ya está. Otra cosa que tengo que decir es que la solución a no declarar nulo de oficio esto es, vamos, totalmente, o sea, sí, que eso ya lo dejó claro Ramón, que están aquí claros informes, ¿sí? Para mí, en lo que es
jurídicamente me parece que está más que claro. No sé lo que pensarán los afectados o lo que harán, eso ya no es asunto mío. Bueno, eso será cuestión de que... A mí me parece que la base legal del informe de Ramón a fecha actual es más que correcta, pero... Bueno, pues ¿algo más que decir? ¿Alguien? Yo no. Pues, ¿votos a favor de la... ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Votos en contra? No. O sea, están muy claros los argumentos jurídicos y luego votamos en contra. Sí, porque voto en contra de todo lo que está pasando. No exactamente de... es que no sé. No, es que lo que está votando es muy claro, muy concreto. Ya, pero yo no estoy de acuerdo con que se anule. Personalmente tampoco, aunque jurídicamente aparentemente sea correcto. Pero no estoy de acuerdo, porque se perjudica mucha gente. Igual se perjudica más gente no ejecutando un procedimiento bien hecho, ¿no? Igual. O igual no. Bueno, punto número 5. Necesitamos que venga todo esto claro. Aprobación, modificación presupuestaria número 12, 2014. Y también que presenta la comisión en este respecto, dice, visto el expediente de modificación presupuestaria número 12, en relación con la necesidad de aumentar la partida presupuestaria para la financiación de la obra de urbanización de la plaza y Fontenus Calderría para acometer la obra de desvío de línea eléctrica subterránea de baja tensión y pasa subterránea de línea aérea de baja tensión y en la cantidad de 40.000 euros, según el presupuesto presentado por Iberdrola, se propone al pleno lo siguiente, aprobar. De conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, la modificación número 12, crédito extraordinario con el siguiente desglose. Partida de urbanización y frontón, plazo de tesorería, aumentarla en 40.000. Total gasto, 40.000. Financiación con remanente de tesorería para gastos finales por la misma cantidad, 40.000. Segundo, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y formularse alegaciones en caso de que sea transcurrido el mencionado plazo sin que se haya presentado ningún reparo, las modificaciones se considerarán aprobadas definitivamente publicándose en el BOE. ¿Algo que decir? Yo me gustaría votar porque no... el poco tiempo que tengo para mirar este punto concreto. Pues no lo veo muy claro, me gustaría estar. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión de la modificación presupuestaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿6? Aprobación inicial, modificación presupuestaria número 13. La comisión al respecto dice lo siguiente, visto el expediente de modificación de la modificación número 13 en relación con la necesidad de aumentar las partidas presupuestarias cuyo saldo ha sido superado por la ejecución de presupuestos en el ejercicio 2014, en concreto la gestión del centro 03 años por la inclusión de profesorado por necesidades especiales, la del déficit de Montepío de funcionarios por las variaciones introducidas por el gobierno de Navarra, la del consumo de energía eléctrica del centro cívico por el aumento del uso registrado, sobre todo por las tardes, y la partida de ratización del municipio por el aumento de servicios que se han realizado. A la vista de todo ello se propone lo siguiente, aprobar, de conformidad con el artículo 218 de la Ley Foral de Haciendas Locales, la modificación número 13 que consiste en lo siguiente, suplemento de crédito, aumentar la partida déficit Montepío funcionarios en 5.500 euros, la partida gestión centro 03 años en 17.000 euros, la partida de energía eléctrica centro cívico en 3.000 y la partida de contrato de ratización en 25 euros. Total, 25.750 euros. Financiación con remanente de tesorería para gastos generales por la misma cantidad, 25.750 euros. Proceder a la publicación de esta aprobación en el boletín a los efectos de que en el plazo de 15 días puedan ser examinados y con más aplicaciones y en caso de no ser así, se considera aprobado definitivamente. ¿Todo? ¿Todo? De acuerdo, unánime. Vale. Punto número 7, aprobación inicial de presupuestos generales y plantilla orgánica 2000. Hay... Es el propuesto de la alcaldía, hay que pasarlo por urgencia, parece ser. ¿No? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Todos a favor? ¿Cuál es la urgencia? Pues la propia ley. He colado mal. Supongo.
si hay una enmienda del grupo de Bildu a los presupuestos que dice así, Alfonso Lizárraga de Marco, en nombre de Bildu, portavoz, presenta la siguiente enmienda. Ante la presentación del próximo pleno municipal, el punto 7 de la aprobación del presupuesto general de 2014, vengo a presentar la siguiente enmienda. Incluir la partida referente a campamentos urbanos municipales con un importe de 20.000 euros que se financiaría con el aumento de la previsión de ingresos de contribución urbana en la misma cantidad, 20.000 euros, por lo que la cantidad prevista a recaudar pasaría a ser de 915.000, por debajo de lo recaudado este año, 2014, pese al aumento del 1,6% que ha subido la contribución urbana para el próximo año 2015. Bueno, si le gusta más esto, que hubiera una partida para esto, nos parece ya hablamos en su día de conciliación de vida laboral, familiar y privada y todo eso, y nos gustaría que tuviera un capítulo para esto. Bueno, nosotros por dos razones la vamos a denegar. Una es que entendemos que el servicio está más que completo, o sea, más que cubierto, por eso precisamente no lo hemos presupuestado y vamos ya año. Con este será el segundo o el tercero que no realizamos campamentos urbanos. Entendemos que la oferta está más que cubierta con las diferentes entidades que, y empresas que organizan los campamentos urbanos. Y por otro lado, el tema de los 20.000 euros, pues no es exactamente así, no son 20.000, podrían llegar a ser unos 14.700 por diferentes cuestiones, porque anualmente baja el valor catastral neto de los suelos en concreto, que se van a modificar la valoración del suelo urbanizable de los sectores 10 y 13 y que el ayuntamiento tiene que devolver los impuestos de la contribución, de la ocupación del suelo, del colegio Ozalar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varias razones por las cuales esos 20.000 euros parece ser que no llegan. Estarían más cerca de 14, de 15 que de 20, pero bueno, entendemos que los campamentos urbanos, que los podamos, independientemente de que si se pueda o no se pueda, que supuestamente del presupuesto tal y como está planteado no se podría sacar los 20.000 euros, pues no lo consideramos inicialmente necesario. Entonces nosotros votaríamos en contra. Entonces hay que votar la enmienda, ¿no? Sí, claro. Votos a favor de la enmienda. Tres votos a favor de la enmienda, votos en contra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete en contra y tres a favor. Con respecto a los presupuestos, pues bueno, por introducirlos un poco, ya se ha hablado suficientemente de la comisión, los documentos pues han llegado a casa, entendemos que son unos presupuestos basados en los presupuestos del año pasado, de unos presupuestos con la intención de la contención de gasto corriente. Sí que tienen alguna modificación importante, la creación del servicio de asesoría jurídica para personas con problemas de vivienda, hipoteca y asesoramiento jurídico, estamos hablando, servicio de asesoramiento jurídico para personas, como digo, con problemas de vivienda, con problemas de hipoteca, con problemas de desahucio y problemas que y personas que tengan problemas jurídicos relativos a la violencia sexista. Hay una partida presupuestaria destinada a ello, hay otra ordenanza con una partida que a futuro se generará, que es la ordenanza de ayudas económicas de carácter social, que tiene un montante económico dentro de su partida de unos 10.000 euros. Esas son las variantes más importantes con respecto a los presupuestos. Se sigue apostando por los diferentes planes de empleo, se sigue con las subvenciones de fomento y ayuda al empleo y al autoempleo. Y bueno, otra de las novedades es, no novedades, sino que hemos insertado dentro del programa son varias solicitudes que nos han hecho varios de los servicios con respecto a diferentes programas y diferentes cuestiones que nos han planteado en eso. Entonces, básicamente son unos presupuestos, como digo, que siguen conteniendo el gasto corriente, que hemos aumentado un pelín por cuestiones de mayores ingresos, pues hemos podido aumentar un poco el presupuesto de gastos.
seguimos manteniendo, como digo, como un aspecto importante el tema del empleo, la ayuda al empleo, los diferentes empleos, programas de empleo social, las ayudas a empresas y a autónomos para poder generarse empleo. Y bueno, básicamente el tema de los convenios, es otra de las cosas que también hemos modificado, el tema de los convenios con diferentes asociaciones. Hay pues convenios pues con Ballets Danza, el grupo de Gigantes, Quirol Sport, La Coral, Chistularis. Hemos sacado un poco de la convocatoria de ayudas, convocatoria de subvenciones culturales y deportivas. Hemos sacado a diferentes colectivos a convenios, que están reflejados también en el presupuesto. Bueno, y básicamente es un poco el resumen de lo que, pues tiene muchísimas más cosas, pero bueno, las novedades un poco van en esa línea. Entonces, ¿alguien tiene algo más que decir? Ah, bueno, y luego el tema de la plantilla orgánica, hay una cosa que queríamos plantear para modificar, que es el conserje del colegio, que tenía que ser un concurso a oposición restringido. En vez de concurso para el colegio San Miguel, entonces eso lo planteamos como modificación. No había una plaza de esas que estaba yo vacante. O sea, ¿no? Esa. Por eso. O sea, en vez de CEO, sería CEO. Sí. Y incluir oferta pública de empleo, aprobando la plantilla, que sería, se va a jubilar el encargado, sería incluir eso como oferta pública de empleo, concurso de oposición abierto, perspectiva euskera, y este de concurso de oposición restringida, que también se puede. ¿Se ha oído? Se puede sacar como oferta pública de empleo para el año 2020. El encargado se va a jubilar. El encargado se va a jubilar en marzo o abril, entonces pues habría esa plaza para jubilar. ¿De acuerdo? ¿Algo que decir de los presupuestos, Alfonso? Sí, quería hacer un pequeño repaso de lo que han sido nuestras propuestas algunos años a la hora de la aprobación de presupuestos. Nosotros en 2012. En enero de 2012, que fue cuando se presentó el empleo mixto, presentamos 4 enmiendas. Una contemplaba el aumento de la partida del programa joven, entre otras cosas sacando del propio programa joven la parte de limpieza. Y bueno, se nos rechazó por 7 votos en contra, bueno, todo esto. Las cuentas en 2015 no incluyen partida de limpieza del local joven. También otra de las enmiendas del 2012 era un aumento para la partida de euskera de 14.000 euros y de 2011 a 2015 ha subido bastante, casi se ha duplicado la partida de euskera. También solicitamos aumento de subvenciones a asociaciones culturales, sacando dinero, entre otras cosas, del gasto de teléfono de cargos públicos, gasto que ha disminuido sustancialmente desde aquel año. También pedíamos un aumento de la partida de subvenciones para actividades extraescolares, que ha pasado de 10.000 en 2011 a 12.000 en 2015. En 2013 volvíamos a presentar 4 enmiendas, crear una partida para programa de ayudas a emprendedores y a la contratación de desempleados de Orcoyen, que se nos rechazó también con 7 votos en contra, y el presupuesto para 2015 incluye estas partidas con 10.000 euros cada una. También decíamos, proponíamos aumentar la partida para el Banco de Alimentos, también aumentado, de 1.000 a 3.000, más o menos. También hablábamos del equipamiento de biblioteca, aunque eso no es que fuera precisamente idea nuestra exactamente, pero sí que ya había una especie de acuerdo y tal, pero quisimos que quedara reflejado. Esta partida se ha incluido en los últimos tiempos como inversión, con lo cual también. Y también hicimos hincapié en que había que crear una partida de becas en línea, en concordancia con la ordenanza municipal. Se rechazó en aquel momento también, todo esto que estoy comentando fue rechazado en su día por 7 votos en contra, al menos. Y bueno, la partida de becas está claro que había que ponerla y ahí siguen los presupuestos. Hay otra serie de propuestas que, aunque no hayan sido enmiendas a presupuestos, que han salido algunas desde Bildu también y que quedan reflejadas también en este presupuesto. Por ejemplo, simplemente la forma, en los primeros tiempos nos metimos, me acuerdo, la primera que estudió faltaba la memoria de la alcaldía, tal, hay que reconocer, este año está en las cuentas presentadas con un pincel.
muy, están hasta bonitas presentadas, no son desagradables de estudiar como otras veces. La ordenanza de ayudas sociales y la actuación frente a desahucios, que es un poco consenso de todos, la hemos estado trabajando nosotros, va adelante, tiene, nos parece además más que correcto, 10.000 euros para previstos de momento de partida, todo es modificable, para necesidades sociales, y luego se va, se ha puesto en marcha el servicio de asesoramiento con 15.000 euros también. Otras propuestas o cosas que hemos insistido que aparezcan en el presupuesto son cláusulas sociales en contratos, que se ha mejorado muchísimo, y bueno, también hemos insistido mucho en los últimos tiempos en participación ciudadana. A mí me parece que ahí todavía vais un poco tímidos, pero bueno, nos quedarían pendientes la enmienda que hemos preparado, que es los campamentos urbanos, consideramos que queda, y luego que no hemos conseguido nada absolutamente con todo lo que habéis privatizado, ahí no hemos conseguido absolutamente nada. Pero en general, quitando esos dos temas de campamentos urbanos y privatizaciones, consideramos que nuestras ambiciones electorales, de programa electoral, están por nuestra parte cumplidas, y apoyaremos con mucho gusto este año los presupuestos. Sí, porque los hacemos nuestros, porque prácticamente todo lo que hemos propuesto a lo largo de la legislatura este año por fin queda contemplado, quitando los campamentos urbanos. Ya veo que el archivo material es ganar votos, y la responsabilidad no es exclusivamente nuestra, y en este caso parece ser que los presupuestos es un elemento que habéis venido a vosotros. Los vamos a apoyar y no estáis con... Aquí, según, eso es como lo de la botella, ¿no? Según si está a mitad, está medio lleno o medio vacía. Todo lo que he dicho, en 2012 cuatro enmiendas que le negasteis por 7 votos, en 2013 otras 4 enmiendas que las tumbasteis por 7 votos también. Ya lo hemos sabido, ya lo hemos sabido. Y otra serie de propuestas también se me ha olvidado la aprobación de plenos, que también está incluida en inversiones, que nosotros llevamos haciéndolo ya años, y también nos congratulamos de que sea algo oficial, que sea algo oficial. Entonces, han sido propuestas nuestras, ideas nuestras, ayudas a emprendedores, han sido propuestas nuestras, de verdad, y ahora quedan reflejadas, aunque primeramente no habéis dejado pasar esas enmiendas, finalmente, pues bueno, se ve que tenían algún sentido porque están en los presupuestos, con lo cual... No, pero si nosotros, a mí toda esa charla meeting que nos has dado me parece bien, pero a lo que me refiero es que lo del archivo material era una cuestión de todos, y el presupuesto parece que lo habéis elaborado vosotros. No, yo no estoy diciendo eso, yo he nombrado 4 pinceladas del presupuesto que han sido propuestas nuestras, rechazadas por vosotros, pero eran propuestas nuestras y finalmente están ahí. Lo del archivo material no era una propuesta vuestra. No era una propuesta vuestra. ¿Quién la trajo al pleno, a la comisión y al pleno? Se presentaron ellos, pidieron venir. Y hubo una reunión con ellos antes del pleno. Vamos a ver, Alfonso, ¿vosotros les llamasteis vosotros a que vinieran? Pero vamos a ver. ¿Les llamasteis? Pero vamos a ver. No digas que es una propuesta. Todas las propuestas que tú traes a este pleno, supongo que no serán tuyas, personalmente. Son de mi grupo. Tengo. ¿Vienen ellos o cómo es? Que no me enredes con tus cosas, no tiene nada que ver. No, si te me quieren enredar eres para mí. No tiene nada que ver lo del archivo inmaterial, que no habéis llamado a nadie y me habéis propuesto nada. Son ellos los que proponían, y todos los aquí presentes, los que hemos admitido, y luego vais al salón de actos, parece cosa vuestra, invento vuestro, o que un poco menos, y no es así, eso es mérito de todos. Sin embargo, algunas de estas cosas, finalmente también es mérito vuestro, pero después de 2-3 años. Si están en los presupuestos, aún mérito tendréis, digo yo. Pero han sido propuestas nuestras, y tiene que quedar bien claro que muchas han sido propuestas nuestras inicialmente rechazadas por vosotros. Lo que quieres ya queda bien claro, ya. Eso quería. Bueno, apoyaremos los presupuestos. No sé si. ¿Y ahora con esos presupuestos? Si me dejáis hablar un poco lo del archivo inmaterial, aunque mi gran se ha negado. Pero lo voy a aclarar ahora, ya que ha salido otra vez. Como bien dice Alfonso, no fue una propuesta nuestro archivo material, sino que tanto Universidad Pública como la Abril son los que ofrecieron su servicio y nosotros nos adherimos. Lo cual no quiere decir que durante 3 años alguien ha estado trabajando ahí desde el ayuntamiento. No lo han hecho ellos. Alguien estuvo casa por casa buscando a los entrevistados. Alguien les llevó las fichas.
alguien habló después, alguien siguió durante 3 años con la Brit y la universidad el trabajo. Si lo has hecho tú, ha sido porque has querido, porque si todos lo hemos aprobado, es una cosa de todos, y si no tú te las apropias. Si no hubiese querido yo, lo hubiese hecho otro. Efectivamente. Pero al que le solicitaron fue al concejal de Cultura. Y para nada yo nombré nada el otro día del concejal de Cultura, sino que dije, archivo inmaterial que estaba preparado por la Universidad Pública de Navarra, la Brit Archivo y el Ayuntamiento de Alcoy. Para nada dije, nada en mi propia persona. Vas a probar ese tema del otro punto de antes, para este lo has sacado tú, que no yo. No, lo he sacado yo, lo has sacado Carlos. Bueno, como tú lo has sacado antes, pues ahora lo cerramos, te interese o no, ahora lo vas a escuchar. Primero, tú no estabas el otro día en el archivo, o sea que... Porque como os apropiéis de todo, no hiciste ni una esto oficial ni nada cuando todos... No había ninguna invitación oficial, solo tenían invitación los entrevistados. Los demás, todo el pueblo conocía que en el centro cívico había invitaciones para el resto de... De todas maneras, Carlos, o sea, que este no es el tema, que estamos en presupuesto. Ahora no te interesa que sea el tema. No entiendo. Alfonso, tú eres el maestro de meter cuñas en temas cuando no sé si precisamente de eso trata. O sea, no vengas ahora todo. No he sido tú, ¿eh? No he sido yo. Ya, pero que aquí de todo el mundo se aprende. Entonces, votos. No, de nuestro grupo nos han, la verdad es que también nos han gustado estos presupuestos, los hemos visto realmente también, las modificaciones que habéis incluido nos parecen que están muy bien, las hemos apoyado y se han conseguido muchas de ellas con un consenso de todos, pero nosotros sí que tenemos unas líneas rojas que son cosas que Bildu no ve bien, pero nosotros sí que no vamos a pasar sobre las privatizaciones. Y pues, nos gustaría apoyar también estos presupuestos, pero no lo vamos a hacer, nos vamos a abstener. Perfecto. Entonces, pasamos a votar. Algo nada más, ¿no? ¿Votos a favor de la propuesta del presupuesto de comisión? 1, 2, 3, 4, y ya te he visto, ya. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Votos en contra? Que yo sí estoy con esto, por favor. ¿Abstenciones? No es más que Oye, pues me alegro por lo menos de que os haya gustado los presupuestos. Luego se apoyen o no se apoyen, por lo menos me alegro. Bueno, aprobación inicial, tarifas de padel. La comisión al respecto dice lo siguiente: dada la propuesta de tarifas para las pistas de padel, complejo deportivo en Mijicur, se propone lo siguiente: aprobar las tarifas de uso, que son 4 personas abonadas, 5 euros la hora. 1, 2 o 3 personas abonadas, 16 euros la hora. 4 personas no abonadas, 24 euros la hora. 4 personas no abonadas, pero sí empadronadas, 20 euros la hora. Someter información pública. Bueno, es algo que también tratamos en comisión. Al final nos hemos ceñido a la propuesta que nos hace la técnica de cultura, de deporte y cultura. Y bueno, ¿alguien tiene algo que decir? Yo me gustaría proponer, porque esto es al final la misma propuesta nuestra original, la propuesta de alcaldía, que venía en esto. Pero me gustaba más la original, por persona abonada y tal. Entonces, si van 3 abonados, pues pagarán esto, y si el cuarto no es ni abonado ni empadronado, pues tendrá que... Me gustaba, en todo caso, más la propuesta original vuestra. De hecho, si volvierais a tomarlo como enmienda in voce o como queráis, me gustaría que volviéramos a esa propuesta y la apoyaríamos. Pero si es por esto, nos parece una diferencia muy pequeña y votaremos en contra, si es la propuesta actual. Nosotros mantenemos la propuesta que... No lo cambiéis a dejar por persona. No, porque de hecho yo ya propuse esa tarifa y el informe de la técnica municipal es claro. O sea, es algo que nosotros trabajamos en el ayuntamiento, en su marido. Porque en otras instalaciones tenemos la experiencia de que se cobra por persona, pero aquí, pues por cuestiones organizativas y que explicamos ya en comisión, pues parece ser que no es factible eso. Pero de todas maneras, tampoco es la propuesta que dice la técnica, porque la técnica apoya la propuesta original de Urdi, no la vuestra. No, añadiendo, la técnica dice claramente, añadiendo la tarifa de 4 no abonados y empadronados. A mí me parece... Gracias por su atención.
gastar. Y hay cosas que no sé, pues parece bastante complicada también la tarifa. No, pues la propuesta es la que es y la pasamos a votar. ¿Vale? ¿Votos a favor de la propuesta de comisión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Votos en contra? 3. Vale. Punto número 9. Aprobación, modificación, reglamento, uso salón de actos. La comisión dice lo siguiente. Vista la propuesta de modificación del reglamento regulador del uso del salón de actos y salas multiusos del Centro Cívico de Orcoyen, presentado por la alcaldía, se propone lo siguiente: aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del uso del salón de actos y salas multiusos del Centro Cívico de Orcoyen en el sentido recogido en la propuesta, que consta en documento anexo, y someter el acuerdo de aprobación a exposición pública. Bueno, como veis, después de la comisión hicimos un pequeño ajuste, modificamos los días a días naturales, que se entendía en la ordenanza que estaba en vigor que eran días hábiles, entonces de ahí se ha reducido el plazo. El tema de las tarifas y de las fianzas, pues yo creo que están como estaban, ¿no? Y lo que sí he vuelto a modificar ha sido la tarifa a la hora de tramitar la solicitud, que en vez de que se pagara el 100% de la tarifa, que se pague el 50%. Entonces Alfonso decía el otro día que si tocas cuando tocas dos cosas, el motor, no sé qué, pues yo he optado por tocar dos cosas. Es que para solucionar una cosa hay que probar, yo no estoy de acuerdo con esto. Me siguen pareciendo una barbaridad 10 días, aunque sean naturales. Al final, hay veces que uno cree que va a necesitar la sala y yo creo que pasar si está llena o vacía con dos o tres días. Y he añadido también lo de salvo caso de urgencia suficientemente justificada. Sí, sí, ya me fijé. Otra cosa que iba a decir, eso no puede tramitarse autónomamente la técnica en esto sin que tú tengas que hacer esto de alcaldía, ni no sería todo mucho más fluido, que pudiera ir con dos días y ya tiene su estadio y dice pues está desocupado o no, el que tarde más en pedir la sala pues se arriesga más a que esté ocupada y punto, no le veo mayor dificultad. Y luego no me gusta para nada lo de que si se renunciara a la utilización no se realizará devolución alguna, eso yo le metería muchos más matices. A ver si se rechaza el penúltimo día antes de que esto, o el mismo día, pues igual sí, pero no sé. Es que habiendo 10 días, a mí me sigue pareciendo muchos días. Bueno, para planificar. Siempre hay tiempo de volver a modificar. La modificaremos en plantillas esa y intentamos que sea mejor. Y para facilitar a las personas que se escriban, sobre todo a los enmarcados en tarifa 1, que son los vecinos de Orcoyen, yo creo que se les quita la fianza, se les reduce el plazo. Yo creo que es mejor. Y lo que comento de que se haga autónomamente en el centro, en el propio centro, porque yo no creo que sea obligatorio ni absolutamente necesario que tú tengas que estar encima de cada solicitud, pues que hay muchas. Pues parece eso que sí. Sí, eso es lo que hay que hacer así legalmente. No sé si legalmente, pero la ordenanza lo estipula así, ¿no? No, hay otros centros, las técnicas son las que. Es que sería lo lógico para eso. Pero la ordenanza, en el caso, la que está vigente, yo creo que dice que quien tiene que autorizar es el alcalde o la persona delegada. Pues igual era más conveniente esa modificación que esta, para que no hubiera esos problemas. Pues, porque es que es demasiado papel de aquí para allá, de allá para aquí. Pues de momento, y un trabajo para ti necesario, además, me parece a mí. Lo que se plantea es esto. Si más adelante consideramos que hay que plantear otra cosa, pues siempre lo plantearemos. Vale, para el año que viene, pues ya. Vale. La tramitación se hace en los dos sitios. Porque luego hay que hacer recibos, hay que hacer todo ese tipo de historias también, ¿no? Claro, cartas de pago. Hay que hacer cartas de pago, que todo eso yo no sé si a la hace. Bueno, de inicio las modificaciones que se plantean son estas. Si luego más adelante consideramos. Claro, hay que consultar con la técnica, hay que ver si eso, a ver qué trabajo le conlleva a ella también, porque claro, está aquí muy fácil decimos, no, que no se haga el intento, que se haga todo allá. Bueno, eso hay que, antes de derivar, hay que ver qué posibilidades existen, reales. Sí. Si al final la que tiene que decir si sí o si no, es ella. Quiero decir, pues ella sabe que te dice si hay sitio, si no, o sea, es que al final el trabajo para ella yo creo que es el mismo. Y te dice, bueno, aquí está la modificación. Si se considera oportuno, pues para más adelante se consultará con la técnica a ver si se puede realizar como decís o no, y se planteará una nueva modificación en el supuesto caso que se necesite. Esa aprobación inicial, se puede hacer aprobaciones también. Vale, venga, ¿votos a favor de la propuesta de comisión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 a favor, en contra, 3. Después de darle vueltas. Bueno, es igual. Estamos acostumbrados. Nota número 10, nota de reparo, pago de facturas. Nota de reparo que presenta la internación respecto a facturas presentadas por Arquilecu por asesoramiento urbanístico los meses de junio, julio y agosto. Como ya se señaló en anteriores informes, el contrato de asesoramiento estaba finalizado desde mayo del 2012, por lo tanto no existe un soporte legal para el pago de estas facturas, que son la correspondiente a la asesoría urbanística de junio, 1.773,11 euros masiva, la asesoría urbanística de julio, 426,10 masiva, y la de agosto, 1.322,60 masiva. Existe una partida, servicios de asesoramiento urbanístico, hay con crédito suficiente para hacer frente a estos pagos, pero lo que falta es el soporte contractual que legitime los pagos, porque no hay contrato de asistencia. Por lo tanto, lo que se plantea es la nota de reparo, que ya se planteó la número 2, lo se planteó la número 1 en relación al mismo concepto, pero referencia a facturas desde enero a mayo, creo que era. Entonces, lo que se plantea es que sea el pleno del ayuntamiento el que decida qué hacer con estas facturas, con los trabajos que hacemos. ¿Algo que decir? Pues sí, también. Ya, pues último punto, ya voy a... Me he aprovechado de un documento que has incluido, incluido con tu firma en presupuestos, que aparte me ha parecido un documento muy bueno para saber, para aprender cosas sobre esto. Y en la base 19 habla del procedimiento de subsanación de reparos, precisamente. Entonces, que me ha venido a huevo a este punto. Entonces, aquí dice que en los casos en que intervención emita informes de reparos, corresponderá al concejal del área proponente el subsanarlos. Creo que en este caso serías tú el responsable de este área. En caso de discrepancias, emitir un informe indicando las causas de disconformidad. Claro, si ella tiene una nota de reparo, eso es que parece que no hay que pagar, pero claro... No, parece que no hay que pagar, no. Dice que tiene que decidir el pleno si se paga o no se paga. Exactamente, bien, vale. En cualquier caso, eso, pone que hay que emitir un informe si hay disconformidad. Y luego pone, independientemente del informe, continuará la tramitación del expediente, que sería un expediente en este caso para pagar estas facturas, creo yo, ¿no? Salvo que los reparos se refieran a los siguientes supuestos, en cuyo caso quedará suspendida la tramitación del gasto. Y uno de los puntos es en casos de omisión de requisitos o trámites esenciales en el expediente. Si no hay contrato... No sé si es el caso. Eso, pues entonces yo creo que tienen que continuar así. A eso me refiero. A eso me quiero referir. Vale. ¿Algo más? La propuesta nuestra está clara, vamos. Hay unos trabajos hechos, hay unas facturas emitidas. Y vamos, le vamos a dar el mismo tratamiento que le dimos al anterior planteamiento que se nos hizo de reparo también para las facturas de que se emitieron desde enero a diciembre. Recordar que la empresa también es responsable de haber estado trabajando sin un contrato, es decir, que se le podría decir que no se le paga, que no hubieran trabajado. O sea, tan responsables son como puede ser este ayuntamiento de haber hecho esos trabajos. Más. Sin cobertura legal. Bueno, entonces hay que votar la propuesta de pagar, ¿no? O no pagar. La propuesta nuestra es bueno, pagarlas, claro. ¿Votos a favor de la propuesta de pagar las facturas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Votos en contra? 1, 2, en contra, 2 en contra, 2 en contra y 1 abstención. Vale, pues pasamos a la parte de control, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones comprobadas entre el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, 480 a 532. Algo que decir con respecto a las resoluciones de alcaldía, disposiciones oficiales de correspondencia, mociones, preguntas, ruegos, nada.
así ya. Pues sí, ¿eh? Que bien, así como... Bien.